Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Hoy traemos un generador de pulsos electromagnéticos o generador de pulsos EMP o PEM o Hammer, también se llama así este aparato. La cuestión es que para qué se usa. Teóricamente ya hace un montón de años funcionaban. ¿Por qué? Porque eran capaces de hackear máquinas tragaperras, expendedoras de billetes, estas máquinas de alimentos, todo lo que sea introducir moneditas y recibir un producto o premio o servicio. Pero en la actualidad la verdad es que está todo esto muy estudiado y suelen venir todas blindadas para evitar este tipo de ataques hackeadores. Pero bueno, como es un proyecto electrónico súper fácil de hacer y muy muy curioso, he decidido realizarlo y traerlo al canal por si os interesaba. Así que comenzamos el vídeo con este generador de pulsos electromagnéticos. Y para realizar este proyecto necesitaremos un generador de alto voltaje, que son súper baratos y los podemos comprar en AliExpress, por ejemplo. Os dejo en la descripción del vídeo el enlace por si queréis echarle un ojo. Y bueno, es un dispositivo, es una pasada. ¿Por qué? Por ejemplo, con 1,5 voltios, la típica pila de mando a distancia, a la salida podemos tener miles de voltios. De hecho, este generador de alto voltaje es capaz de generar hasta 400.000 voltios. Evidentemente, ahí tenemos el arco voltaico que genera solo 1,5 voltios. Cuanta más voltaje haya a la entrada y más intensidad sea capaz de generar la fuente de energía, por ejemplo una pila, pues mayor será ese arco voltaico. Como vemos ahí, una pila 18650 es capaz ya de generar un buen chispazo, aunque tiene una limitación en la entrada, pero eso viene todo en las características técnicas del aparato. Bueno, una vez que tenemos nuestro generador de alto voltaje, tenemos que ponerle la batería, en este caso la 18650, que es la que vamos a utilizar, junto al generador de alto voltaje. Para ello, lo mejor, un zócalo. Así que vamos a pegar el generador de alto voltaje a este trocito de palito de lado y al otro lado pondremos el zócalo donde irá la batería. Se puede poner así aéreamente, pero es que estos zócalos también valen súper baratos y siempre quedan mucho mejor. Y luego, cuando queramos deshacer el invento, pues cada cosa por su lado y a reutilizar. Como veis, de ancho igual, solo que es un poquito más largo el zócalo, pero no pasa nada porque en el trocito que se nos queda ahí como un poquito cojo le pondremos el interruptor. El interruptor tiene que ir en serie con la batería para que corte o abra el suministro de energía a nuestro generador de alto voltaje. Y bueno, no tiene muchos secretos, eso sí, tenemos que tener soldador y estaño y la pistola de silicona caliente que veis por ahí asomarse de vez en cuando, pues para unir todo. Es lo básico. Vamos, no se puede hacer un buen montaje de este proyecto sin un soldador y estaño, porque no se puede hacer rizando los cables ni de forma chapuza. Así que eso, ante todo, los montajes y más cuando estamos hablando de este tipo, que luego la salida va a haber altos voltajes, tienen que ser súper seguros, porque bueno, os puedo decir que un calambrazo con estos voltajes no son nada agradables. Vamos a hacer una pequeñita prueba. Ahí tenemos. Como veis, genera un buen chispazo y eso es bueno. Cuanto mayor sea el chispazo, mayor será el campo electromagnético que genere nuestro hammer. Ahora estoy poniendo un poquito de cinta aislante para aislar, bueno, todos esos contactos que han podido quedar al aire y fijar un poquito los cables. Parte de salida, parte de alta tensión. Aquí un par de trozos de cable de hilo rígido de un milímetro o también puede servir un trozo de alambre, da igual. La cuestión es que tiene que ser donde genere el chispazo. He usado una regleta de electricista porque es, bueno, yo creo que muy barato y además fija muy bien los cables y es aislante, que es lo que queremos. Ahora vamos a hacer la bobina. Para ello tenemos que conseguir hilo esmaltado de cobre. ¿Dónde se consigue? Podemos comprar una bobina o reutilizarlo de algún transformador que tengamos por ahí, de microondas o similar. Necesitamos un molde y un poco de cinta adhesiva. En este caso es de esta sanitaria, pero el típico, bueno, cinta adhesiva de oficina nos serviría. Ponemos la cara pegajosa hacia afuera, que eso nos servirá para hacer mejor lo que son las espiras de nuestra bobina, y hacemos un total de 12 vueltas. Recordar, tiene que ser hilo
De cobre esmaltado. ¿Por qué? Porque esto hace que no haya contacto eléctrico entre las espiras. Fijamos todo con un poquito de pegamento de este de contacto y dejamos secar durante unos segundos y ya estaría más o menos fijada las espiras a la bobina y no habría problema. Yo la verdad es que las he apretado un montón y me costó un poquito sacarlo del bote este de desodorante que usé, pero ahí la tenemos. Y ahora, para que se mantenga aún más firme ante cualquier golpecito o lo que sea, ponemos un poquito más de cinta adhesiva alrededor para cubrirlo todo y así también, bueno, aislarlo de si toca o lo que sea algo sin querer que no, bueno, que esté un poquito más protegido eléctricamente. Vamos a raspar los terminales de nuestra bobina, ya que el esmalte va a impedir que podamos soldar el hilo de cobre que lleva en el interior. Ponemos una pequeñita pinza para sujetar todo y ahora sí, una vez raspado, ya podemos estañar las puntas. Bueno, esto vamos a unirlo al igual que la entrada del circuito de alta tensión. Esto también viene en serie, así que uno de los cables del generador de alta tensión va a la bobina, el otro de la bobina va al chispero y del otro del chispero regresa otra vez a la bobina. Si en la parte de la entrada de alimentación fuimos muy cautelosos a la hora de realizar las conexiones, en la de salida aún más, porque esto es alta tensión, así que mucho cuidado, no dejar ningún cablecito al aire, todo bien encintado y lejos de los dedos una vez que se active nuestro generador de alta tensión. Vale, vamos a alimentar y vamos a ver si funciona el invento. Hemos visto que en la bobina hay un arco voltaico también, aparte del chispero, y eso es porque el esmalte que recubre el cobre no es suficientemente aislante como para pues evitar ese contacto eléctrico de 400.000 voltios. Pero aún así, no os preocupéis que funciona perfectamente. Vale, pues ponemos el chispero, por ejemplo, ahí en el palito, con silicona caliente, y en la parte de, bueno, en la frontal vamos a intentar poner la bobina. Aunque el palito, al ser redondo, bueno, no acopla muy bien, así que tenemos que hacerle un pequeño rebaje para, bueno, para que acople o así. Cada uno lo puede poner como quiera. Yo la bobina la he hecho plana, digamos, que es una especie como de tubo. Es un tubo muy chiquitito, muy poco alto, pero podéis hacerla más planita, cada uno para la utilidad que lo necesite. La cuestión es eso, que tenga unas 10 espiras. Y ya lo tenemos casi montado. Ponemos un poquito más de cinta aislante para evitar contacto con la piel humana. Alimentamos y a ver qué tal funciona. Perfecto, realmente mejor de lo que creía en un momento, así que vamos a ponerlo a prueba. Esto es un diodo LED que es RGB y esto es una fuente de alimentación portátil que se puede regular entre 27 voltios o así y 1,8 o 2. En este caso, como el diodo LED RGB funciona a 3,5, pues es el voltaje que ponemos y ahí veremos cómo va a ir cambiando de color automáticamente entre azul, verde y rojo, bueno, haciendo ese efecto de luces y parpadeos y ya está. Eso es porque tiene dentro un pequeño microchip muy muy pequeño con transistores que genera eso, y cada vez que le ponemos el pulso electromagnético se detiene, se queda todo encendido y bueno, es como que afecta a ese circuito, a ese pequeño microchip. Pero ¿qué pasaría si lo pusiéramos demasiado tiempo y demasiado cerca? Que lo estropeamos. Si os fijáis, en este momento se ha quedado fijo, deja de hacer ese movimiento rítmico de cambio de luces y parpadeos, por lo tanto lo hemos averiado. Por eso, mucho cuidado a los aparatos electrónicos que acerquemos nuestro generador de pulsos electromagnéticos, podemos averiarlo. Calculadora también le afecta cambiando de valor o convirtiéndolo en otro, pero las máquinas recreativas o las de cambio de monedas tienen blindaje, como puede ser una pequeña lámina de aluminio como esta que pongo encima. En estos momentos está el valor en la calculadora y estoy ejerciendo ese campo electromagnético. Y como veis, no ha pasado nada, pero si lo retiramos, ahí sí que le afecta.
Pues sí, compañeros, ya lo habéis visto, es un proyecto que funciona, realmente podemos hackear calculadoras, diodos LED o cualquier aparato electrónico, eso sí, bajo nuestra responsabilidad, ya que estos pulsos electromagnéticos son capaces de estropear los circuitos, los chips, circuitos integrados, transistores, diodos, como hemos visto en el ejemplo, lo hemos frito. Pero bueno, en determinadas circunstancias, quién sabe, a lo mejor podemos darle otros usos. Eso sí, yo siempre lo aconsejo, ya que, bueno, esto simplemente es un vídeo educacional y nunca llevarlo al terreno oscuro. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un gran like y nos vemos aquí en el canal de Yeka Experimentos con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.